Lo que practicábamos de niños, hacer aviones de papel que surcaban los aires, hoy ha evolucionado hasta nuestros días y es una práctica estandarizada con aviones a escala e incluso con motores que alcanzan grandes velocidades y altura. Se llama aeromodelismo y hoy hablaremos de cómo llegó a México y cómo se ha desarrollado también en nuestra ciudad. Acompáñame entonces la próxima media hora para conocer más del aeromodelismo. Esto es Talento Deportivo. El aeromodelismo es un pasatiempo, es un hobby. Lo hemos definido nosotros como el deporte, ciencia, arte. Deporte, lo practicas. Ciencia, porque te vales de la tecnología. Y arte, porque los modelos los construimos a partir de planos y transformamos la madera y la materia. Fíjate que yo soy de los viejos jóvenes. Yo inicié ya tarde, tendré unos 6 años volando. Y aquí con ayuda de todos hemos podido ir superando poco a poquito. Hay competencia en varias modalidades. Ejemplos. Existe una competencia de IMAC, que por sus siglas en inglés significa es una competencia que se desarrolla con cierto tipo de maniobras, cierto tipo de patrón y se va calificando según la perfección. Carreras. Hay avioncitos de carreras que desarrollan hasta 300 kilómetros por hora y simulan exactamente lo que se hacen en las carreras de los aviones reales, a escala. Fíjate que un amigo mío me hizo el regalo de un avión trainer. A 3 amigos inclusive nos regalaron un trainer, una tienda nueva que estaba ahí por La Paz. Y los otros 2 amigos se rajaron y yo dije, no, era un reto muy importante el saber despegar un avión, aterrizarlo, ver todos los funcionamientos electrónicos, mecánicos, de motor. Entonces se me hizo un reto muy importante y me gustó mucho el hobby, el tener que lidiar con clemencias del tiempo, el aire, el viento y ese tipo de cosas, ¿no? Preferentemente sí, pero no importa. Cuando tú te inscribes, voy a hablar de este club, vienes antes de inscribirte, vienes con tu avioncito, y te damos, estás interesado, te damos una pequeña plática, clase totalmente gratuita. En este deporte nosotros no cobramos. Y te damos una explicación por qué vuela el avión, cómo va a volar tu avión y qué es lo que vas a hacer. Y luego pasamos a las clases prácticas, ¿no? Como una cosa teórica y luego una cosa práctica. Y como ya vienes con el gusanito y con el interés de aprender, después tú te vas a desarrollar hasta llegar a ser un excelente piloto. Yo, como todo hobby, yo trato de dedicarle un día a la semana en lo que es venir, es mi pasatiempo, es mi relax. Y entre semana yo trato de arreglar mis aviones, de ajustarlos, a ver qué es lo que tiene, porque este hobby te hace que tengas disciplina. Tienes que checar que estén bien la cuestión mecánica, la cuestión electrónica, la cuestión de armado del avión, que los trenes estén bien. Entonces hay que checar muchos puntos que si te gusta. Entonces a veces en mi tiempo libre, en mi casa, llego y checo, trato de tener los aviones en un mejor estado para que puedan funcionar bien y no tener ningún percance el sábado, que es cuando básicamente lo tengo determinado para venir. Para mí es una pasión. Para mí es una pasión, es como el automovilismo, pues es un deporte el automovilismo o no. Pues entra mucho la parte pues de si hace ejercicio o no hace ejercicio. Pero definitivamente el aeromodelismo como tal, que hay muchos modales de lo mismo, el aeromodelismo estático también es una modalidad. Es una pasión, prácticamente esto es una pasión. Este club es un club ya de mucho tiempo, son instalaciones nuevas. Venimos de un club de mucho arraigo aquí en Guadalajara, que era el CAJ, C-A-J, Club Aeromodelismo de Jalisco. Ahí están las turbinas. Ahorita vamos a pasar a ese tema de las turbinas con el señor Calderón. Venimos, te digo, de un club ya muy antiguo, de mucho arraigo, que era el Club Aeromodelismo de Jalisco. Y empezó a crecer, entonces tuvimos la necesidad de salirnos y formar otro club con nuevos integrantes, y este es el Club Aeromodelismo Amigos de Jalisco, que es, agregamos una, ¿no? Somos una asociación civil y estamos integrados a todas las reglas y a todo, pues. Mira, esta es una pista de asfalto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este club volamos mucho jets, esa es la peculiaridad.
Ahí las pistas pueden ser de tierra y pueden ser de pasto. En Europa manejan mucho las pistas de pasto. Aquí en Guadalajara también hay otro club que tiene una pista de pasto. Nosotros tenemos esta pista que es de asfalto, específicamente, ¿por qué? Porque volamos mucho la parte de los jets. En las pistas de carreras también se ocupan las pistas pavimentadas, ¿por qué? Porque el avión pues desciende planeando a gran velocidad. ¿Por qué planeando? Porque el avión ya viene prácticamente con el motor apagado. Entonces ocupan un tramo para aterrizar. Entonces esas son las pistas que hay que tenemos aquí ahorita. ¿Tú qué, ¿no? ¿Qué vuelas? Yo vuelo los jets, es mi pasión los jets. Se empieza con aviones trainer, con aviones de globe, luego pasas a los de gasolina, te puedes brincar los de la gasolina. Ahorita hay eléctricos, también hay planeadores, hay un sinnúmero muy grande de tipos de aviones que hay, pero yo ya estoy volando desde hace varios años prácticamente puros aviones de turbina. Bueno, realmente no son motores similares como tal a los aviones reales. Son aviones más pequeños, depende, hay motores eléctricos, hay motores que usan una mezcla de nitrometano, alcohol y aceite, son los motores de nitro. Y hay otros motores que ya usan gasolina, diésel, mezclada con aceite, que ya son motores de, pues desde 50, 150, 100 centímetros cúbicos, que son muy similares a los de una motocicleta de dos tiempos, ¿no? Los motores de Glow o los eléctricos son motores muy revolucionados, son motores que sí tienen un poco más de potencia, dependiendo obviamente si lo comparas en cilindrajes o similitudes en cuanto a revoluciones que da cada uno de los motores, ¿no? Pero sí, bueno, cada uno tiene su potencia determinada, pero sí, definitivamente hay motores que son más potentes o dan más revoluciones que otros, ¿no? Mira, un avión de Glow, que se llama, son motores de dos tiempos que, bien dijeron, funcionan con la base de alcohol, nitrometano y aceite. Y luego vienen los de gasolina, que vienen siendo también como un avión de motores de dos tiempos y de cuatro tiempos, y vienen los de turbina. Los de turbina es una turbina. Una turbina igual es un reactor, igualito que las de turbinas que vemos volando los aviones de veras, nada más que a muy pequeños. ¿Con qué prenden? Prenden ya ahorita con diésel o con turbocina. Si se puede conseguir la turbocina en el aeropuerto, preferimos usar la turbocina. ¿Por qué? Porque es más limpia que el diésel. Se mezcla con aceite y es lo que hace la combustión la turbina. En este club somos aproximadamente alrededor de unos 60 socios. Hay una modalidad que es un socio fundador y luego otra modalidad que es socio activo, ¿no? Todos amigos. En algún momento el aeromodelismo fue un deporte elitista en México por el hecho de comprar un avión a escala o fabricarlo uno mismo, lo que conlleva una complejidad. Pero aquí le presento la realidad sobre este deporte en México en voz de sus practicantes. Con los desarrollos tecnológicos y con la mano de obra de Oriente, el aeromodelismo se ha ido abaratando. Entonces, cualquier persona puede tener un equipo para empezar a aprender a volar. Después ya va a depender de su bolsillo, ¿no? Es como todos los hobbies. ¿Cuánto tienes? ¿Qué quieres? Sí, ya ahorita es mucho más barato. Cuando yo empecé hace muchos años, por darte una idea, un avión costaba hace 25 años, que era un avión que se llamaba Ductofan, que funcionaba con un motor de dos tiempos, que movía unas propelas, que eran muchas propelas, que llamaban Ductofan, a 25 mil revoluciones. Esos aviones en aquel entonces valían $3,000. Hoy cuesta lo mismo ese avión, los mismos $3,000 posiblemente, un avión ya de muy buena calidad, y pues estamos hablando de 25 años de diferencia o 30 años de diferencia. Ahora tiene una turbina y antes no. Es el costo del avión más el costo de las turbinas. Estamos hablando ya de aviones de lo más alto que hay de costo. Sí, ya es el top. Ya más arriba de eso difícilmente hay otro tipo de aviones. Fíjate que como cualquier hobby, pero este hobby tiene sus límites. Tú puedes tener desde un avión que cuesta $6,000 hasta aviones que tenemos compañeros que cuestan $400,000 de jet, ya con turbinas internacionales, alemanes, ingleses. Entonces, ese es a la medida de lo que tú quieras gastar. Entonces, desde un trainer, un avión sencillo, que te cueste una cantidad que tú puedas
acceder a ella. Entonces depende de lo que tú quieras. ¿Sí? Y puedes tener un avión, dos aviones. Hay gente que tiene hasta 10, 15 aviones, que es su hobby, ¿no? Que es un avión diferente. Como te explicaron, hay aviones de escala, acrobáticos, de línea. Entonces, depende de lo que tú quieras, ¿no? Tenemos 5 hectáreas totalmente delimitadas del campo, pero si tú te fijas, son más de 400 hectáreas y no tenemos alrededor absolutamente nada que signifique peligro. La pista mide 280 metros por 15 de ancho y está orientada a la ubicación del viento. Nos vamos a venir de frente para bajar los trenes de aterrizaje para prepararnos para nuestro aterrizaje. Vamos a ver si los podemos captar. Ya hice su descenso de los trenes, las llantitas, a ver si lo ven. Voy a hacer un 360. Voy a bajar los flaps, ya bajé los flaps. Y voy a hacer un 360 para ya bajar el avión, puesto que ya llevamos 6 minutos de vuelo. Se nos acaba el combustible, lo cual es muy crítico. Preparamos para aterrizar. Tomamos nuestro approach, nuestra base, nuestra pierna base. Nos enfilamos a la pista, empezamos a reducir velocidad. Matamos la velocidad trayéndolo de forma horizontal y cortamos la turbina para que aterrice el avión. Bueno, ok. Vamos a empezar, vamos a volar este avión. Es un avión de turbina. Vamos a empezar con el siguiente procedimiento. Lo primero que vamos a hacer vamos a prender el avión, el radio. Una vez que prende el radio y que emite señal, vamos a proceder a conectar el radio receptor del avión. De esta manera lo estamos conectando, ¿sí?, para que pase corriente y que tenga la corriente en el avión. Este es el receptor, que es el que manda, que recibe la señal del transmisor. ¿Para qué? Para tener el mando en todo el avión. Estos son los que controlan las válvulas de los trenes, que hace que bajen y suban los trenes, a la vez que su freno. Y este es un controlador de vuelo, ¿sí? Aquí en la parte de atrás tenemos la turbina. Esta es la turbina que le llega el combustible a través de este tanque. Traemos este tanque auxiliar. Este tanque auxiliar es para prenderlo y mientras que hacemos el rodaje al área de despegue. Vamos a consumir en ese entonces el combustible que se encuentra en este tanque auxiliar para en el vuelo saber y tener exactamente 6 minutos de vuelo. Entonces vamos a abrir la llave para que empiece a correr combustible para la turbina. Vamos a preparar la turbina subiendo estos parámetros del radio. Empezamos y empieza a hacer su ciclo de encendido. Ahí está haciendo la inyección. Cuando llegue a 6.000 revoluciones va a empezar a inyectar el combustible. Cuando llegue a cierta temperatura ya arrancó y suelta el motor eléctrico, que es el que está haciendo y provocando que el motor empiece a arrancar a través de la inyección. Tarda un poquito, ahí ya empezó a meter el combustible, lo eleva la temperatura y una vez que eleva la temperatura va a soltar el motor eléctrico. Se alcanza a escuchar todavía y la turbina va a subir hasta 140.000 revoluciones. 40.000 revoluciones, perdón, 40.000 revoluciones. Entonces ya arrancó la turbina, procedemos a taparlo, ¿sí?, y ya queda el avión ya preparado. Todavía está haciendo su ciclo de encendido el avión. En un momento más ya va a quedar listo y a responder. Aquí en el radio tenemos los controles del avión. Sí, en este radio tenemos controles del avión. Estos son los alerones, como ven, es lo que se ve. El elevador y el timón. Y aquí tenemos la turbina, la aceleración de la turbina. Ya aceleramos para que empiece a rodar el aeromodelo. ¿Sí? En esta parte de aquí traemos los frenos. Vamos a llegar a la pista. Vamos a proceder a retirar el tanque, que se encuentra el tanque auxiliar. Vamos a quitarlo de aquí.
Y a partir de este momento tenemos aproximadamente 6 minutos de vuelo. Vamos a llevarnos el avión a la pista, a la cabecera. Vamos a despegar y aterrizar siempre en contra del aire para que el avión sea más fácil su ascenso y su descenso, sea menos suave. Nos preparamos, ¿sí? Ponemos el cronómetro y listos a despegar. Ahí estamos en el aire, subimos el tren de aterrizaje y quitamos los flaps. Hacemos un giro por la izquierda, ¿sí? Y nos vamos a la parte delantera del campo. Traemos el avión. Siempre volamos fuera de la gente, nunca sobre la gente. Nos vamos a esta parte del campo donde vamos a empezar a hacer las maniobras que queramos hacer. No solamente es volar como un pasatiempo, también en este deporte hay competencias avaladas por la misma Federación Mexicana de Aeromodelismo. Es ahí donde entra el aspecto competitivo y se demuestra el por qué es considerado un deporte. Nosotros en este club tenemos dos eventos. El principal, y que es a nivel nacional, bueno, los dos son a nivel nacional, es el evento más importante, que se llama Vuela. Dependiendo del año le vamos poniendo Vuela 2013, 2014, 2015. Y tenemos otro que es vuelos de jet sobre el CAG, puros jets, donde vienen absolutamente de todos los estados de la República a exhibir y a volar sus jets. Impresionante todo, ¿eh? Hay eventos nacionales y ahí es donde las empresas vienen y patrocinan para poder promover, porque como te digo, es un hobby sumamente especializado. Y no cualquiera, es lo malo, que como es sumamente delicado, hay que tardar. Yo tardé 4 meses en poder despegar un avión, entonces, y otros 2 meses más en poderlo aterrizar por primera vez, que es una satisfacción muy importante, ¿no? Hay competencias dependiendo de la modalidad. Si son de carreras, son de carreras. Si hay primero, segundo y tercer lugar, es una eliminatoria de las que se van haciendo. Hay competencias de patrón, que es el de patrón, es dibujar con el avión en el cielo una serie de figuras que tiene una serie de características de velocidad, de altura, a la misma velocidad que asciendes, a la misma velocidad que desciendes, en una caja imaginaria, que no te sales de esa caja. Todo eso se califica, ese es otro tipo de modalidad. En el caso de los jet, viene siendo, en el caso del Vuela, es una exhibición de aviones, donde vienen todos los pilotos de toda la República para ver qué es lo que se está volando en toda la República y convivir entre todos los aeromodelistas y conocernos entre todos, como es lo que realmente pasa. Conocemos gente de toda la República porque convivimos en este evento. En este evento se hacen diferentes categorías. ¿Para qué? Para hacer una exhibición. No se hace como tal unas carreras y a ver cuáles no. Se dan premios, pues, al mejor equipo, a mejor escala, al vuelo mejor escala, hacen ciertos reconocimientos, pero no tanto como una competencia como tal. Bueno, son reglas ya internacionales, ¿no? Te lo mencionaba en el principio de la entrevista, hay Patrón, hay F3A, hay IMAC, entonces hay un reglamento y una calificación y todo es en base a un escritos y regulado por la asociación, por la AMA, que es una asociación estadounidense, americana. Entonces nos basamos todo en eso, siempre, porque hay pilotos mexicanos que van a Estados Unidos o a Europa a competir y vas con el reglamento, ¿no? O sea, como te decía, todo está reglamentado, no hay nada nuevo en el aeromodelismo.
Este aeromodelismo afortunadamente tiene varias competencias. No sé si te platicaron que hay aviones de carreras, sí. Hay aviones de patrón, que ya tienes figuras establecidas por convenios internacionales. Inclusive las divertidas, que son los que yo he participado, son competencias de trainers, que son funfly, donde tratas de hacer ciertas figuras, ciertos requisitos que te piden para poder cumplir. Entonces vas ganando puntos cuando va terminando cada una de las suertes. ¿Sí? Es la suerte de que quién dura más en el aire, quién baja abajo de una línea. Entonces tiene muchas vertientes, pero es muy divertido. O el simple placer de volar, de venir, subirlo, ajustarlo, también es lo que quieres, ¿no? Sí, fíjate que si antes yo creo que había más, hoy creo que pues la tecnología y los entretenimientos que ahora tienen los han alejado un poco de esto. Es un poco triste, pero si nos ha tocado ver, chavitos, hay un socio aquí que se llama Álvaro, es un amigo, Álvaro Lapuente, y pues él la verdad es que empezó muy chico, ahorita ya tiene 19 años, creo que acaba de cumplir 18, 19, y ha crecido aquí en el club, lo vimos desde muy niño volando, y ahorita, bueno, pues vuela bastante bien, pero sí nos ha tocado ver muchos niños volando, hoy menos que antes, ¿no? Sí nos gustaría que se acercaran más los chavitos a esto. Hay poca difusión, sí, y seguramente es problema de nosotros, ¿no? De que no nos hemos comunicado. Pero, ya no, ahora con las redes sociales, con el internet, o sea, ahora con los drones, con esto que ha habido una explotación masiva de drones y unas bien infundadas, otras mal infundadas, bueno, se ha dado a conocer, ¿no? Pues realmente hay muchos clubes, eso está padre. Hay clubes, no solamente el CAJ, hay otros clubes aquí en Guadalajara donde sé que sí hay gente más joven volando. Yo esperaría que pues, más chavitos se interesaran por esto. Nosotros antes cuando hacíamos eventos, hay un evento cada año que se llama El Vuela. Es un evento del que viene nacionalmente muchísima gente. Y hacíamos promoción en plazas comerciales para el evento. Y ahí creo que captábamos mucha gente joven, muchos chavitos que pues veían los aviones y luego se acercaban. Ahora ya no lo hemos hecho, hemos dejado a un lado esa buena práctica, pero pues me gustaría mucho, ¿no?, que viniera más gente joven a volar y que los chavos, en vez de estar usando las Palms o digo las PDAs y todo ese rollo, pues bueno, usaran más bien este hobby, ¿no?, que es mucho más divertido. Invitamos a todos que vayan a cualquiera de los clubs. Hay tres clubs en Guadalajara muy importantes. Que vengan, que se den una vuelta, que vean lo que es el aeromodelismo, que lo vivan, y cualquier duda, creo que en todos los clubs estamos para ayudar a los nuevos que quieren ingresar en este hobby, para que vean y además que te enganches con él y que hagas un clic, ¿no?, para poder estar en este bello hobby. Hoy el Club Amigos Aeromodelistas del Estado de Jalisco continúa con esta labor de difundir y expandir este deporte para aquellos que gustan de practicar una disciplina como esta y que se quite esa etiqueta de elitista que tuvo en algún momento. Cualquiera puede practicarlo e incluso de manera gratuita. Lo invito a que me acompañe la próxima semana con más atletas y más disciplinas aquí en Talento Deportivo.